chicos, pues casi las 7 de la tarde y hemos terminado de currar. Hemos preparado la autocaravana, tenemos que esperar todavía unas cosas y yo me vuelvo otra vez para el curro, porque es cierre de facturación y ya he hecho el trabajo de oficina también y me voy a llevarlo ahora a entregar las facturas a la empresa. Así que nada, no paramos. La verdad que cuando uno sale a las 8 o las 9 de la noche ya va rendido de un montón de cosas, de trabajar, de preparar y luego el tema de papeleo y bueno, pues ya sabéis. Los que sois autónomos como yo, pues sabéis lo que os cuento. Bueno chicos, pues son las 10 menos 10 y por fin hemos conseguido salir de viaje. Así que no sé lo que nos quedarán, 2 horas y 20 más o menos para llegar a El Viso del Marqués. Y creo que ya hay mucha gente allí esperando. Bueno chicos, os voy a contar una cosa curiosa. Llevamos como, no sé, voy a mirar el ordenador, pero como 12 kilómetros, 14 kilómetros, bueno, 31, marca el ordenador. Y como llevamos el cartel atrás de nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar, ya nos han saludado 2 coches en 31 kilómetros. Todavía nos quedan 200, así que imaginaros. Chicos, pues buenos días. Estamos aquí ya en la quedada del Viso del Marqués. Y mirar qué ambientazo por aquí. Y ahora veremos más porque son las 9:30 y dentro del programa de actividades había una chocolatada. Así que vamos a ir ahora a desayunar y a ver qué, a ver el ambiente. A las 12 la inauguración oficial del área, así que bueno, estaremos pendientes de todo. Pero mirar, anoche cuando llegamos había más de 90 autocaravanas y no sé ahora las que habrá. Esta es una calle y por aquí tenemos otras tantas autocaravanas. La verdad que no recuerdo ahora cuántas puede haber. Cuidado que el Dios te ataca. Este es el culpable, de la camiseta negra es el culpable. No, yo no. Sí, eso es verdad. Bueno, y por aquí ya la gente se va levantando. Ya es hora. Eso es verdad, ya, ¿qué hora es? Casi las 10, ¿no? ¿Serán? Bueno, 20. Pues bien, lo que te digo, ya casi la hora de desayunar ya. Está el chocolate ya, ¿eh? ¿Ya han puesto el chocolate? Está fuerte, ¿no? Vamos a ir para allá. La prensa aquí, vamos a poner. Un minuto de silencio, o dos. Estamos encantados de recibiros. Que lo sepáis. Gracias. De nada. Nos cuenta las malas lenguas que hay sitios donde este tipo de turismo no es bien recibido. Aquí es que, como por mi manera de pensar, por mi manera de ser, sois gente que vais y hacéis lo que queréis, que es lo que me gusta hacer a mí. Entonces. Soy gente libre, gente que no pone fronteras sino que las quita, y si no hubiera ninguna, si no hubiera el mar, os estaréis mucho más agradecidos a la geografía. Esto está para vosotros y para que disfrutéis de nuestro pueblo, porque otra cosa no somos, tenemos muchos defectos en Viso del Marqués, pero hospitalarios somos, que lo sepáis. Estáis en vuestra casa. Con vosotros la alcaldesa, que es la que ha hecho y nos ha ayudado. Agradecer a Antonio, que es el de obras, que nos ha hecho el pequeño plataforma. Agradecer a todos los
lado y la cabeza con el alma de su tambor. Y José, por supuesto, que es el novio. ¡A José! ¡Este pueblo mola se merece una ola! Para que estéis aquí, esta área es vuestra, la hemos hecho para vosotros, para que vengáis, y estamos de verdad encantados. Esto para vosotros. Gracias. Toma, más. Para los balcones, para los balcones. ¡Es nuestro! Time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. She always dances when it's raining. It wants to start with the morning. Queremos agradecer a todos los colaboradores que han prestado, bueno, han dado productos para el sorteo, para que, bueno, lo sorteemos entre los participantes. Uno es Comercial Caravaning, con una serie de regalos. Tecnicaravan, que sortea un par de revisiones de estanqueidad de los vehículos. Ambiti, que ha donado productos para la autocaravana. El camping de Villaviciosa, de Asturias, que va a sortear un par de fin de semanas. La boutique de Virginia, que también sortea una serie de lotes de cosas. Y no me dejó nadie, ¿no? ¿No? Bueno, así que nada, agradecer a toda esta gente que han colaborado para que, bueno, que nos llevemos un recuerdo de todo esto. Ah, y luego botella de sidra, asturiana. Pues empezamos. En 1, 3, 113. Lleva todo el día buscando la cámara para salir en YouTube y al final va a salir. Aquí que quiere salir, venga. Vamos a ver, ¿cómo te llevas? Charo. Cuéntalo para acá, la cámara. Y venga. ¿Desde dónde vienes, Charo? De Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Pero pues ahora mira, el único de este regalo es el que quieras, es para ti. Una tele. El amarillo. Vale, por una revisión de estanqueidad del habitáculo del circuito de gas y nuestra instalación. Muchas gracias a Técnica Lamar. Ambiti, ya le fue un producto para el váter. Han abierto un producto de Ambiti por allí y huele hasta aquí, ¿eh? Claro, ¿ya sabes lo que te ha tocado? Un fin de semana en Asturias. Para que no vuelan. Otro producto de Ambiti.
invite para Isabel. ¡Enhorabuena! ¡Ay! Que es la última pareja que la ha tenido.